Y sirve porque lo dimos vuelta, va, porque lo empatamos. Anímicamente sirve. Fue complicado el primer tiempo con ese penal medio extraño que hubo, pero por suerte en el segundo tiempo pudieron dar una muestra de coraje y darlo vuelta, que veníamos medio caídos, parecía, en el segundo cuando arrancamos. Pero creo que terminó demostrando otra cosa, otra actitud que es lo que venía jugando. Y nada, creo que es un resultado medio injusto, pero era mejor empatar que perderlo, claramente. Y si vamos a los puntos, los partidos que quedan, es difícil, pero antes de una derrota siempre una victoria, un empate mejor. Vamos a ascender porque tenemos unos huevos bárbaros, nos sobrepusimos al penalcito que le dieron, nos sobrepusimos a la jugada de allá, donde la deja seguir, es foul, y le da la contra y el gol. Y encima nos sobrepusimos a Musi, papá. Vamos a ascender porque somos grandes nosotros. Como llegó el partido, sí, para lo que es el resto del campeonato, no. Espero que se dé cuenta que Musi no puede jugar más. Es lo único que tiene que atender Villeri, que no es opción Musi. Puntito por cómo jugó el primer tiempo, el medio estuvo flojo y podríamos haber ganado. Pero bueno, mucho gol al final y eso es valor también para el equipo. Un partido complicado, pero gracias a la hinchada se pudo empatar esto, porque los jugadores se motivaron y siempre se motivan. La verdad que estamos unidos más que nunca, con fe y con ganas. ¿Qué le pareció? No te hablo. Bueno, por eso. Déjalo. Y faltó el golpe de gracia, la suerte. La verdad, no tenemos suerte. Con la ayuda del referí tuvieron también. Increíble. Hay que esperar, lo veo complicadísimo. Lo veo muy complicado. Vamos a ver el próximo partido. Sirve. Sí, como se dio el partido, sirve. Sí. Para mí el equipo dejó la vida. Para mí. Hay que ganar en Chicago ahora. Hay que ganar en Chicago, sí. No, hay que ganar porque si no te caes. Pero dejó la vida, Ferro, para mí. La verdad, aplauso para todos. Bueno, nos llevamos un puntito, estamos sexto, pero parecía que no querían ganar. Blavato, ese gol que se come, hizo un pase, patea al arco, aunque sea gama. El primer tiempo más o menos, el segundo me gustó muchísimo. Hoy me gustó y me gustó también. Me gustó también.